Hogeita zortzi urte. Hogeita mazazpi urte. 64. Hirurogeita bederatzi urte bete ditut. Berrogeita hiru. Taberna bat daukat. Arkitekta teknika. Mediko. Kontable naiz. Trabajo ahora cuidando una señora. Alaba bat, jaio berria lau hilabetekoa. Bai, hiru bat. Hija de 16, hijo de 19. 7. Dos chicas ya casadas y con niños, que son los que actualmente cuido. No tengo hijos. He tenido que cuidar a mis aitas y luego a dos tías mías mayores. Lanean ari nitzanean etxetik kanpo pasatzen ditun bederatzi ordu. Ez ditu zenbatzen, sartu besterikan, baina bueno, egunean zehar, ba, ama bi, ama lau tartean. Cinco trabajando, porque estoy con una reducción de jornada y media hora yendo y media hora volviendo. Desde las 9 de la mañana a 8 y media que salgo, hay días que hasta las 8 y media, hay días que puedo librar un poco antes. Comer en casa, no sé ni lo que es. Biok nik izango nuke berdintxo, goizetan adibidez, nik iramatitu normalean eskolera. Llevarlos los llevo yo todos los días. Y después recogerlos, eso, dos días yo y dos días él, y luego el viernes intentamos ir juntos. Normalean aitona monak izaten dira, orain aukera daukatelako, jubilatu dira, eta gaixo dagoenean, ez daukazu beste aukerarik. Yo les he llevado al pediatra, yo les he tenido todo el día hasta que no venía el primer padre que llegaba. Si llegaba a las 5 de la tarde, entonces me iba. Normal que ni gelditzen naiz. Malgutasun gehiago dauke, uzten diate, eta bueno. Cuando han sido más pequeños, que además viven en Donosti, iba temprano, porque los padres se iban temprano. Ni nire lanaren gatikan batzutan etxetik egin dezaket lan, eta bestela ba, aitona monekin. Zo garrantzitsua dira guretzako ere aitona eta mona, bai. Tengo una tía también bastante mayor y bueno, me encargo de ella, llevarle a los médicos, de traerle, de comprarle cosas, medicamentos. Y siempre, siempre comedor, eso inamovible, porque ya eso era imposible ir a por ellos. En nik horutegia bostak edo zirak arte egon bar izela goranean, eta hori aprovechatuz, ba, hauek pangenak itzen dira, guk ordu gehiago aprovechatzeko. Errezago egiten zan kontziliatzea gure kasuan eta gu bezalako beste kasuetan ere bai. Hogeienetan izaten genuen personen bat laguntzen, gazteren bat, neska. Yo tenía una chica todo el día y el marido trabajando. Bai, hartu nuen murrizketa, eta nik egia esan beti errestasunak izan ditut horretarako. Al estar prejubilado, pues he podido conciliar la ayuda a mis padres y a mis tías. Bete behar ditut ordu batzuk, baina bueno, ordu horiek, banere kontu betetzen ditut, gero umeekin eta goteko horrekin egoteko. Nik edukidudan errestasuna izan da, lanaldia egin dezakedala pixka bat jarraian. La empresa nunca me dio ninguna facilidad. Tampoco pedí nunca reducción de jornada, pero alguna vez que pedí permiso sin sueldo, me dijeron que no. Bueno, yo soy autónoma, entonces las facilidades que yo me ponga o que yo quiera tener. Soy autónoma para lo bueno y para lo malo. Bai, desberdintasuna badaude, beti egon dira eta oraindik ere gutxiago, baina uste badaudela. Ez dakit enpresari motibatu beharko litzaioken, haurdunaldian gizarte segurantza ordaindu da, edo zerbait ni uste falta dela berdintasun hortara iristeko. Estamos lejos para conseguir una igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la conciliación de la vida laboral. Bueno, la diferencia es que mi mujer aportaba mucho más en el plano de la casa y de los hijos. Orain gizonak beste modu batea involucratzen dira. Eskubide berdina dauzkagu enpresan, eta denak urrutei berdina, eta ez da bez. Asko irabazita hortan. Diru soldata aldetikan hor nabarmena omen dala. Tengo entendido que los últimos estudios dicen que por el mismo trabajo una mujer cobra un 20% menos. Es que muchas veces la mujer deja de trabajar para cuidar a los hijos, para no tener que pagar a otra persona, pues porque no gana mucho tampoco, quizá. A la vuelta, cuando los hijos se hacen mayores, ya no tiene trabajo donde volver. Que todavía en la conciliación familiar, no en el sentido de que las empresas den facilidades a conciliar, es que esas facilidades se entiende que hay que dárselas a la mujer, porque se entiende que es ella la que tiene que llevar el peso de la casa. Y eso es una discriminación absoluta.